Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Quién anda por ahí? Hola, hola. Feliz martes ya, 18. Martes. ¿Cómo están? Martes 18 ya de mayo. ¿Cómo andan? Aquí ya comieron, ¿cómo están? Te saludo a tu amigo Mario Alberto Aguilar Velázquez, mi nutrólogo regio desde Monterrey, Nuevo León, México, la ciudad de las montañas. Vamos a hacer una ensalada muy rica de zanahorias, panela y jamón. Lleva zanahoria, queso panela y jamón, ¿ok? ¿Cómo están? Muy sencillo, aquí ya tenemos preparado la zanahoria. ¿Quién ya comió? ¿Quién anda comiendo? ¿Cómo están? Vamos a ir aquí a la computadora. ¿Quién ya comió? ¿Cómo anda por ahí? Aquí ya tenemos la zanahoria. Obviamente aquí tenemos, perdón, tenía una cuchara, por aquí anda la cuchara, ahorita la voy a sacar. Creo que la tengo acá. Bueno, aquí está. Aquí ya tenemos la zanahoria. ¿Se alcanzan a ver? La zanahoria pues te ayuda muchísimo a limpiar la piel. Aquí ya tenemos el queso y el jamón. Vamos a hacer un poquito. Fíjense que la cuchara se me olvidó en el carro. Vamos a usar aquí el jamón. Bueno, todo. ¿Sí? Aquí ya tenemos el panela, el jamón y la zanahoria. Y entonces ya nada más en un balde, en un baldecito vas a poner. ¿Quién anda por ahí? ¿Cómo están? Vamos a exprimir los limones en un baldecito. Vamos a exprimir los limones. Y ya tenemos lista. Aquí vamos a exprimir los limones. Este baldecito vamos a poner limón, vinagre, pimienta y sal, ¿ok? En este baldecito, jugo de limón, vinagre, pimienta y sal. ¿Qué tal de calor? ¿Quién anda por ahí? Es bien importante tener el hábito. Pensamos que preparar una ensalada es complicado, pero no es así. Preparar una ensalada no es nada complicado. Vamos a ponerle aquí el vinagre. Vamos a dejar que se marine un poquito, que se concentre. La pimienta, y la sal, y listo, ya tenemos aquí preparado esta rica ensalada. Lo dejas que se concentre, lo vacías aquí con el queso, el jamón en cuadros y la zanahoria en rodajas, y listo, ya tienes una ensalada saludable lista. Si estás en el trabajo, si andas en la calle, obviamente esta tiene proteína, pero ya en la noche, si tú sabes que ando en la calle, estoy en la oficina, y ya en la noche comes lo que hayan hecho de comer en tu casa, obviamente la proteína, y ya te sirve, y en la noche te sirves muy poquitito, obviamente la proteína es muy importante. Si hay arroz o pasta o fideo, media taza hay que servirse. Y ahorita yo estoy con un objetivo de bajar de 26% de grasa corporal. Ya bajé a 24, quiero bajar a 22 o a 20% de grasa corporal. Estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo desplantes, estoy haciendo mancuernas, ¿sí? No quiero estar super marcado, ni como dicen, el super así, ¿verdad? Popeye. Pero sí quiero estar tonificado, estar haciendo mis mancuernas. Estoy saliendo en bicicleta todos los días a las 7, 7:15 de la mañana. Me salgo media hora a andar en bicicleta de montaña ahí en la colonia y ya me siento muy bien, con mucha actitud y con muchas ganas de hacer todo lo que tenemos que hacer en el día. Y esto es
la ensalada de zanahoria, zanahoria, queso panela y jamón en cuadros, y ya tienes una super ensalada alta en proteína, alta en vitamina A, y listos a disfrutar esta rica ensalada. Y el caminotrólogo de que confía, come rico y saludable todo el día. No dejen de entrar a mis redes sociales, www.minutrologorregio.com. Me escriben a mi correo mario.aguilar@minutrologorregio.com. mario.aguilar@minutrologorregio.com. Desde ahí me puedes escribir. Va a ser un placer que me platiques qué vas a comer, cuál va a ser tu ensalada. Si tú estás en cualquier lugar de México, del estado de Nuevo León, y nos quieres compartir tu ensalada, con mucho gusto podemos hacer un en vivo para que nos digas cuál es tu ensalada típica favorita de toda la vida. Y muchas gracias. Muchas gracias. El que mi nutriólogo regio confía, come rico y saludable todo el día.